Y hay evidentemente cosas que están cambiando, que han cambiado ya. Yo digo a veces que existen discursos políticos que desde mi punto de vista se dirigen a públicos que ya no existen, que son inexistentes. El debate de la plurinacionalidad va a afectar a un público que existe, que demanda el respeto de nuestra personalidad nacional y que demanda el respeto de nuestra identidad nacional. En ese sentido, lo que quiero decir para terminar es que las cosas se van a mover. El debate que propone Euskal Herria Bildu, que es un debate sobre nuestra soberanía y sobre la necesaria soberanía para hacer que los problemas de la gente tengan otro tipo de soluciones y alternativas, es un debate que tiene un público, que son los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y las capas populares de este país. Y en ese debate van a cambiar las cosas, van a cambiar las cosas necesariamente. Probablemente abordemos esos debates desde otro punto de vista. Probablemente cada uno hable de esos debates con una determinada concepción o con un determinado concepto, pero todos seguiremos hablando de lo mismo, que es Euskal Herria es una nación que tiene que ser respetada y Euskal Herria necesita instrumentos después de 42 años, como en este caso se han cumplido de la Loratzna, para hacer frente a problemas que no existían hace 42 años y que hoy existen. Sencillamente y tan siquiera por eso vamos a hacer este debate y Euskal Herria Bildu va a estar en este debate. No, y con esto concluyo, para fortalecer una sigla política, sino para fortalecer los intereses y respetar los intereses de las mayorías populares de nuestro país. Horregatik esaten dugu, argi eta garbi, gu hor egongo garela, beste guztiekin batera, nahi duten guztiekin bide hori egiten. Zen eta gu, beti ere, esaten dudan bezala, gauza guztien gainetik lehenengo aberria jartzen dugulako eta gero alderdia. Eta horretan, nafarrek eta nafartarrek badezute, asko esateko, hemen hasi zelako dena eta bidea jarraitzeko Nafarroatik pasatzen delako. Beraz, hau aprobetxatuz, bukatuko dut esaten Nafarroatik Nafarrora, Nafarroatik Euskal Herrira eta esan behar nuen Nafarroatik mundura. Baina bukatuko dut esaten Nafarroatik mundura eta Nafarroatik zerura. Mila esker.